una feria de enamorado, de enamorado. Estamos ahora en el corazón de esta caseta del rescate, la Hermandad de Rescate y Dolores, donde ACIL y Centro Comercial Abierto están inaugurando la feria. Como es habitual, cada 27 de agosto a mediodía los comerciantes de Linares se reúnen antes de que la ciudadanía salga a la calle para disfrutar de la inauguración de la feria. Y aquí, bueno, encontrarnos con gente, pues cada 30 centímetros hay alguien con quien poder hablar porque está representada la sociedad de Linares. Es cuestión, fíjense ustedes, es cuestión de hacer así, de dar un toquecito, se vuelve don Ramón Martín Córdoba, y que es el gerente del Inacua Linares, y ya pues me atiende. Ramón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La pregunta de todos los años es, ¿cómo va la feria? Dice, bueno, si no ha empezado todavía, pero hoy la estamos empezando antes de tiempo. Sí, bueno, como todos los años, la caseta de así, pues como es tradicional, el día 27 ya la estamos comenzando. La feria va bien, pero ya sabes que para nosotros la feria empieza mucho antes. Este es el responsable, este señor es el responsable de todo un gran equipo de profesionales que, bueno, trabajan para que los ciudadanos tengamos, entre otros servicios, agua corriente en nuestra casa. Agua corriente de Linares, que siempre se ha dicho que el agua corriente de Linares es muy buena, de las mejores consideradas. Ese trabajo parece fácil, pero bueno, ahí hay una amalgama de servicios que... Ahí hay 54 personas que están durante todo el año, y hay sitios como la planta de tratamiento que están las 24 horas, los 365 días del año, para llevar el agua a las casas. ¿Es tan buena el agua como dice? Sí, es buena. A mí me parece sensacional. A mí me parece estupenda también. Tiene buenos medios de tratamiento. También es verdad que con la reforma de la planta en el año 2005 se ha mejorado incluso el tratamiento y la calidad del agua y la cantidad. Y la traída de la Fernandina pues ocasionó evitar las restricciones famosas. Y ahora, pues como he dicho antes, estábamos en el periodo de ir sustituyendo las viejas tuberías de barrio o del centro de la ciudad por nuevas tuberías y evitar las continuas averías que sabes que tradicionalmente hemos tenido. O sea que poco a poco la red se va mejorando, ¿no? Poco a poco. Hemos acabado la calle Sagunto. Ahora empezaremos, si Dios quiere, posiblemente por Argüelles, luego Cervantes, quizás la calle Doctor, algunas calles, la calle Martínez de la Rosa. Poco a poco iremos mejorando. Pues póngale usted cara al responsable del Inacua. Vale. Bueno, tampoco hay muchas quejas, ¿no? No. Los ciudadanos de Linares, bien, no hay muchas quejas, ¿no? Cuando llega la factura, quizá, ¿no? Eso dice, ya me metí la basura. Ya, sí. No, es que va la basura. Entonces, bueno, no, tampoco... Pero el Inacua con la basura no tiene nada que ver. No, pero también es verdad que si se hace una estadística de las grandes ciudades, las capitales de provincias de las grandes ciudades españolas, estamos por debajo de la media, ¿eh? Mucho por debajo de la media. Nosotros tenemos listado que nos manda precisamente Facua y el precio medio del agua en Linares está por debajo de la media nacional de las grandes ciudades. Vamos a pagar la factura el próximo mes con mucha más alegría. Bueno, depende de lo que quede de la feria, ¿no? Porque si queda poco de la feria ya... Sí. Ya veremos. ¿En la feria poca agua se consume también? Para los cubitos, para los cubitos. Eso sí es verdad. Ramón, muchas gracias. Feliz feria. Gracias, feliz feria a vosotros. Feliz feria. Bueno, pues fíjense ustedes todo lo que hay aquí montado de gente. Hombre, tengo aquí a mi amigo Javier Ochoa, que es el presidente de la Federación Española de Ajedrez. En sus últimos días de este periodo 2018, porque el año que viene volverá seguro. Bueno, pero tendrá que confirmar si los campeonatos de España vuelven el año que viene a Linares. Después de 6 sería el séptimo. No, de aquí no se van ya. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal los campeonatos? Ya estamos a punto. Bueno, de terminar. Se termina mañana. Pero vamos, hemos pasado unos grandes días aquí y como es habitual en los últimos 6 años, todo el ajedrez de España pasó por aquí. Nivelazo, ¿eh? Hay un gran nivel, sí. Especialmente hubo un gran nivel en el campeonato por equipos, que vinieron varios jugadores que habían jugado el torneo de Linares. Entre ellos Peter Lecco, que fue uno de los ganadores un año. A mí me ha preocupado, Javier, la inestabilidad política que hay ahora mismo en Linares. Yo he pensado, ¿peligran los campeonatos de España? ¿Peligra la continuidad de los campeonatos de España en Linares?
Hombre, vamos a ver, yo creo que el ajedrez debería estar fuera de la política y está. Desde el punto de vista de la federación no peligra, porque nosotros estamos encantados y por nuestra parte vamos a seguir aquí. Primero, por el apoyo que recibimos y segundo, por lo que ha hecho Linares en el mundo del ajedrez en una historia que ya tiene 40 años. Así que si es por nosotros, seguro que volveremos. Y vamos, casi podría apostar que será así. Ya está. Esperemos que sí. Este día 28 se clausura con el Nacional Absoluto masculino y femenino y pondremos punto y final, bueno, punto y seguido. Punto y seguido. El año que viene, primero de agosto, estamos aquí de nuevo. Esperemos que sí, yo creo que sí. Y de aquí, la próxima actividad, digamos, estrella de la federación, ¿cuál es? Bueno, la actividad estrella de la federación y de este año es el Campeonato del Mundo de Niños que tenemos en Santiago de Compostela en noviembre. Lo que pasa es que hay unos preparativos. Ahora hay un campeonato premundial en Galicia y de aquí nos vamos para allá. Pero es un campeonato que va a mover igual a 2.000 o 3.000 personas, el Campeonato de Santiago. Pues que se dé todo muy bien, Javier. Muchas gracias. Bueno, a lo mejor no me lo perdona, porque él no es de los que da la cara. Si puede, escurre el bulto. Pero claro, mi amigo Paco Fernández Albalate, que es una institución, en Linares, hablando de ajedrez, director técnico de los campeonatos, ha sido director técnico del prestigiosísimo Ciudad de Linares Internacional. Y no sé, si hubiese que comparar, Paco, buenas tardes. Bueno, yo, buenas tardes, suscribo todo lo que ha dicho el presidente. Sí, pues si no lo ha escuchado, estaba muy lejos. Sí, bueno, aparte de eso, lo suscribo aunque no lo haya oído. Y ya terminamos aquí, ¿no? No, adelante. Ah, vale. Digo, ¿qué te daba más, o qué te da más satisfacciones? ¿El Internacional Ciudad de Linares o estos campeonatos de España? 6 años ya en esta ciudad, jugadores que no tienen el elo, no tienen el caché de los que venían. Pues, pero bueno, están muy próximos también a conseguirlo, ¿no? Es una pregunta difícil. Y la que yo suelo hacer. Y no es el momento más adecuado para encontrar la respuesta oportuna. Pero sí, ciertamente, aquello era una proyección internacional, aquello era el número uno del ajedrez mundial, y esto pues es el ajedrez nacional y estamos recogiendo los frutos que se sembraron en aquella época. Entonces, aquello bien vale lo que tenemos ahora. Yo me doy por satisfecho con ambas temporadas. Dice Javier Ochoa que él espera y desea que el año que viene volvamos. Pues nosotros lo recibiremos con los brazos abiertos. Claro. Ya. Hombre, necesitamos el concurso de las instituciones y ciertamente nosotros tenemos infraestructura, tenemos capacidad de organización, pero si las instituciones no se ponen de nuestra parte, pues no podemos organizar esto. Tendremos que exigirle algo a las instituciones, ¿no? Pues insistiremos. Claro, porque ya el Nacional, el Campeonato de España, va ligado de hace 6 años a Linares y claro, lo hemos hecho nuestro y nos da muchísimos beneficios. Y lo que nos da beneficios no queremos dejarlo. Bueno, la verdad es que este es el 6º año que cumplimos celebrando estos campeonatos y el balance es positivo. El balance es positivo, pero no solamente es positivo, sino que cada año es más positivo. Entonces, bueno, pues eso nos invita a seguir haciéndolo un año más y otro mientras la cosa siga así. Estupendo. ¿Qué tal estás dando de comer hoy aquí? Bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Yo creo que ya voy a pedir el postre y me voy a ir a casa. Ah, ya sí. Pues has corrido, ¿eh? No, pues llegamos temprano. Algunos no hemos empezado todavía. Bueno, Paco, porque estáis trabajando, pero nosotros vamos a empezar a trabajar dentro de un ratito, que suena el gong y empieza la octava ronda. ¿Quién lo hace cenar? Tú lo vas a cenar, ¿no? Bueno, también tengo colaboradores que dan el inicio de la ronda. Pero sí, normalmente marcamos el inicio de la ronda así. Yo te he visto hacerlo cenar y le pegas muy bien, Paco. No desafino. Pegas muy bien, no desafino, Paco. Bueno, eso justo es. Justo en el centro y en el momento preciso. Eso y es. Con una sonoridad impresionante, ¿eh? Son muchos años practicando. Claro, no esperaba menos. Gracias, Paco. Muy bien, gracias a vosotros. Muchas gracias. Paco Fernández Albalate, director técnico del Campeonato de España de ajedrez, sus distintas modalidades que se celebran en Linares. Y yo estaba mirando por aquí a quién veía. Bueno, antes tenía mucha más gente, pero claro, ven una cámara y entonces empiezan a huir, se quitan de en medio, pero no saben que somos insistentes y al final los encontraremos. Quédense mientras con unas imágenes que vamos a captar de esta caseta del rescate, donde hoy ACIL, Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares, y el Centro Comercial Abierto están inaugurando oficialmente la Feria de San Agustín 2018.
Estamos como todos los años en la caseta de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares, ACIL, y Centro Comercial Abierto. Es una cita del sector comercial, social, político, las fuerzas vivas de la ciudad, que se dice. Y aquí estamos nosotros también, por supuesto, como todos los años, para inaugurar, antes de que la cabalgata salga a la calle, oficialmente la Feria de San Agustín. Y lo hacemos con la primera autoridad de la ciudad, que es el alcalde de Linares, Juan Fernández. Juan, buenas tardes. Muy buenas. Cita obligada todos los años, ¿verdad? 27 de agosto, con ACIL y con la cantidad de gente que representa el sector, bueno, todo tipo de sectores. Industriales de Linares, comerciantes industriales de Linares en general. Que son los que producen también la economía en esta ciudad. A la gente que hay que tener muy en cuenta, porque es gente que defiende su negocio, emprendedores, gente que se tiene que ganar el jornal todos los días, con lo que venda, con lo que realice, con lo que fabrique, con lo que... Y eso es encomiable. Además, si la clase empresarial, sea comercial o sea industrial propiamente dicho, una sociedad no se sostiene, está claro. Alcalde, yo voy a ir al grano, que la gente me lo ha preguntado. ¿La inestabilidad política que se vive en el Ayuntamiento de Linares va a afectar de alguna manera al desarrollo de la Feria de San Agustín? No. Que hay mucha gente que quiere divertirse, al margen de que los políticos se enfaden entre ellos o no. Es que eso es lo que tiene que hacer la gente. Entre comillas lo digo, al carajo los políticos, las crisis políticas, en estas circunstancias. Y no lo digo como irrespetuosamente, sino como tiene que pensar la gente, divertirse en su feria, porque el ayuntamiento está funcionando porque funciona por sí solo. Los servicios a la ciudadanía funcionan perfectamente, eso no altera. ¿Que hay una crisis política? Cierto, pero que se va a resolver. Y más pronto que tarde. Hoy ha habido una primera reunión, ¿verdad?, con los portavoces. Sí. ¿Se ha sacado algún claro de esa reunión? Sí, la buena disponibilidad de los corporativos. ¿Habrá reparto de áreas de concejalía entre la oposición? Pues puede que la haya, es muy fácil que la haya. Y lo que queda de aquí al final de la legislatura sería, de alguna forma, digamos, habría estabilidad, ¿no? Por supuesto, es que es fundamental, ¿no? Dentro de lo que el contexto político es competente, quiero decir, dentro de que los políticos lo que hacen es marcar directrices de gestión política, político-administrativa, ya está, pero todo lo que es el mecanizado, por decirlo de alguna manera, lo hacen el personal, la gente del ayuntamiento, que haya pasado lo que haya pasado, o sea, está montando la feria, o sea, y además ya hemos procurado que esto sea así, los que hemos quedado, o sea, que no tiene... de verdad, que no tiene nadie nada que temer, en absoluto. Y quien quiera escenificar, dramatizar y darle a esto una pomposidad, que no, que están mintiendo, que esto funciona por sí mismo, y si somos capaces de mantener la sensatez, el sentido común, después de la irresponsabilidad que hemos visto en el equipo de gobierno que ha dimitido, que ha abandonado irresponsablemente, entiendo yo, sus obligaciones y a lo que se comprometieron, amén de eso, puede haber perfectamente un equipo multicolor y lo mismo podemos experimentar y poner en práctica, no experimentar, sino poner en práctica fórmulas de gobernanza desde un espíritu de gobierno concentrado en el objetivo que es Linares, que es lo que nos importa, Linares. Y su ciudadanía, y por otro lado de concertación también, porque tiene que haber una armonía y una coordinación en esa concentración, eso, ni más ni menos, y eso son nuevas fórmulas de gobernanza, que por otro lado lo mismo, y eso es lo que demanda la sociedad, lo está diciendo a voces en muchos casos, poneros de acuerdo, pues mira tú, perdón, puede que nos pongamos de acuerdo más de uno, más de dos y más de tres grupos, y en fin, adscritos, no adscritos, todos por una responsabilidad y porque son conscientes de que tienen que arrimar el hombro. Ponen muchas condiciones los grupos de la oposición, situados en la oposición ahora, y que pueden pasar a formar parte del equipo de gobierno junto a los no adscritos. No, las condiciones, no hemos entrado en condiciones, pero lo más importante es que
han mostrado esa buena disposición a arrimar el hombro. Entonces, las condiciones pues son, es algo que tenemos que hablar, consensuar y coordinar, en el sentido de que, bueno, pues que la gente que vaya a responsabilizarse de tal o cual área de gestión, pues tenga una experiencia desde la propia comisión, aunque no haya sido de gobierno, o a lo mejor ha gobernado anteriormente, quiero decir, perfil más o menos acorde. Buena disposición por parte de todo, me decía, ¿no? Sí, prácticamente todo el mundo. Bueno, y la feria, ¿cómo hay que disfrutar esta feria y olvidarnos de lo que vosotros los políticos tenéis entre sí, a nivel de partido, en este caso el PSOE, a nivel de ayuntamiento, equipo de gobierno? La feria, que es lo que nos interesa, que para eso estamos día 27 y tenemos un periodo efectivo por delante muy importante. Sí, el problema de esto es que un partido político ha traído su problema al ayuntamiento. Eso es lo imperdonable. Eso es lo imperdonable. Ese es donde está el gesto de irresponsabilidad más grande que he visto yo en todos mis años de experiencia política. Eso es algo que no tiene parangón, que no tiene nombre, ¿no? Repudio totalmente esa actitud, sencillamente. Porque si hay un problema dentro de un partido político, se dirime ahí. No se lleva a la institución. Lo que pasa que es que a veces el odio, la obsesión en las personas hace que, y sobre todo por hacer daño de una manera malvada, maliciosa, tramposa, maquiavélica, en fin. Es que se hubieran ido al juzgado, ¿no? Los del PSOE, ¿por qué no se han ido al juzgado los del PSOE? Vamos, que está la cosa como para que te presentes por un partido independiente para las próximas elecciones. Pues podría hacerlo, ¿por qué no? No estoy diciendo que lo voy a hacer. Ya, podría hacerlo, cabe la posibilidad. Que no lo interprete nadie así, porque no. Yo por la mañana a veces pienso una cosa y por la tarde pienso otra. Ya te lo he dicho en alguna ocasión. No sé si guardar la meta o que me la meta al guarda ya. No lo sé. Para que nos entendamos en el lenguaje coloquial. Se ha entendido muy bien. Eso es. Porque yo quiero que la gente, que hay muchos que no están tan estudiados como los que estamos en la política, y a ver, hay que decirles las cosas para que lo entiendan, ¿no? Son gente sana, buena y que no tiene tantos estudios ni tantas carreras como nosotros, y por lo tanto hay que hablarles para que ellos comprendan perfectamente el sentido de las cosas, porque la política a veces se convierte en el arte de no decir nada o la manera de enredarlo todo para que parezca otra cosa, o se utilizan las medias verdades, que a veces es peor que la mentira, y todas esas cuestiones. Y yo digo las cosas como las siento, y luego me digan que si soy groserillo, que si hay que ver la vehemencia con la que hablo, que lo... Bien, pero por lo menos soy yo. No soy una imitación de nadie, ni de nada, ni tengo que hablar como hablan los de la tele, ni como me han dicho que tenga que hablar desde unas siglas políticas. No, porque la gente no merece eso. La gente lo que quiere es gente que pelee por su interés. Y en Linares la ciudadanía lo que quiere es que luchemos por esos intereses de Linares y que nos pongamos de acuerdo. A lo mejor esto sirve de una vez por todas para que nos pongamos de acuerdo y que un problema se convierta en una oportunidad de nuevas formas y fórmulas de gobernanza, que las está pidiendo a gritos la ciudadanía, que las está pidiendo a gritos. Y las organizaciones políticas, con todo mi respeto, a veces se convierten en sectas que las dominan unos cuantos, y el que se mueva, ta, y a favor ese pasa factura, y si no te amenazo con no sé qué, y como tenga poder o potestad en no sé qué sitio. Todo eso que vemos en las películas, pero que pasa en la vida cotidiana. A veces la realidad desborda la ficción, la película, las novelas, todo eso la desborda la propia realidad que ocurre en nuestro entorno. Tendremos tiempo de hablar tranquila y reposadamente, al fresquito, en otro entorno, y ahora yo te voy a dejar que disfrutes de la feria, porque también el alcalde tiene derecho a disfrutar de la feria de San Agustín. Bueno. ¿Como cualquier otro ciudadano? No. Hasta donde te dejen. No tenemos derecho, quiero decir. ¿Cómo no tienes derecho? Que tenemos derecho, pero que no podemos ejercerlo. Ya, lo entiendo, pero bueno, a lo mejor sí. Todas estas personas que hay aquí, adiós Rodrigo, muchas de ellas aprovechan, y es lógico,
me ven, Juan, sé que no es el momento, pero mira, pasa esto. Y no es porque la alcaldía no esté abierta. Y tienes que entenderlo. Digo que no es porque la alcaldía no esté abierta. No, es que es una proyección de la alcaldía. Eso. No, a muchos les tengo que decir, acompáñame que voy volado, que llego tarde a no sé qué y sitio. Por el camino. Y me vas diciendo que no es poco. Sí. Pues te voy a dejar, que disfrutes de la feria. Hablamos luego más tranquilamente. Vamos a disfrutar. Con el pellizco siempre de la feria. En la feria hay mucha gente, muchas aglomeraciones. Las atracciones mecánicas me preocupan una barbaridad. En fin, que no pase nada, que es lo importante, y que el día uno podamos decir, bueno, el día dos por la mañana, podamos decir, todo ha transcurrido con normalidad, o ha habido los pequeños incidentes que suele haber, pero nada que lamentar gravoso, ¿no? Alcalde, gracias. A vosotros. Feliz feria, gracias. Feria a todo el mundo. Feliz feria para todo el mundo. Lo vamos a mezclar con la gente ahí, buena gente que hay en la caseta de Acil, ahora para seguir con este reportaje. Bueno, nos ha dado tiempo, mientras que ustedes veían las imágenes de recursos de lo que es esta caseta de rescate, donde hoy nos recibe Acil y el Centro Comercial Abierto, a tomarnos un ligero refrigerio, porque la Feria de San Agustín este año va a estar marcada por el calor, que es como está mandado. Y este señor que ustedes ven aquí no necesita presentación alguna, Luis Pedro Sánchez, que es el presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares, nuestro anfitrión, que todos los años nos invita y nosotros... Wiki, que estamos lampando por un canapé, lampando por un canapé, porque el gremio de periodismo está muy mal, y la cervecita fresquita, no. Y hemos aceptado la invitación. Sí, muy bien. Y esperamos recibido, todos los años. Sí, y es muy importante. Que nos vemos todos, sí, los años, ¿eh? Todos los años. Sí, es importante porque, mira, yo siempre te he dicho, como tenemos tan buena amistad tú y yo, y hemos hablado tanto de que muchas veces las cosas, crearlas, incluso llegan a ser fáciles, pero y mantenerlas. Y esto, detrás de todo esto siempre hay un gran esfuerzo. Lo podemos hacer de una manera, lo podemos hacer de otra. Podemos ser nosotros los que pilotemos la caseta en el momento que lo hemos podido desarrollar. Si no, nos ponemos en manos de estas grandes cofradías que tenemos en nuestra ciudad, de los cuales todos tenemos que estar muy orgullosos. ¿Con qué nos encontramos? Porque si un año más se consigue, es un gracias, gracias y gracias a todos, a vosotros, a nosotros, a los que están, a los que vienen. Y no queda otro nada más que eso. Antes decía Juan Fernández, el alcalde, hablando de dónde estábamos y quiénes están aquí, principalmente el sector del comercio y la industria, ¿no? Correcto. Que es a quien representa Acil, ¿no? Y destacaba Juan Fernández, y me parece muy bien, además creo que con mucho criterio, la importancia de los comerciantes e industriales de Linares. Es muy importante, mira, no solamente es una... Tú date cuenta que cuando hablamos de Acil, Asociación de Comerciantes Industriales de Linares, ya nos vamos más allá. Conseguimos unir, como tú bien sabes, el sector de la hostelería, que no había una vicepresidencia que la creé yo. Estamos hablando de comercio, industria, despachos, despachos en primera planta o en locales bajos, como gestoría, clínica, y luego, pues eso, la hostelería, que está haciendo una gran labor. Estamos hablando de abogados, muchísimos, somos muchos, o sea, somos multisectoriales, pero todos unidos, que es lo más importante de todo. ¿Qué nos encontramos con esa importancia? Es que es un motor socioeconómico enorme, porque se crean puestos, la riqueza del empresario, que le cuesta hoy en día mucho poder llegar a esa riqueza porque están las cosas difíciles. Luego nos encontramos con que dan trabajo, pero es que dan muchísimos puestos de trabajo indirectos, ya sea para comprar un paquete de folio. Mira lo que te puedo decir, Antonio. O sea, es que es un motor de nuestra ciudad importantísimo, que además, ya viendo la parte económica, social económica, vamos hacia el gran servicio que se está dando. No solamente se da servicio en Linares, se está dando a una comunidad enorme, que es toda la comarca que nos rodea. Estamos ahora mismo hablando de que tenemos una influencia de más de 220.000 habitantes de norte, sur, este y oeste, en cuanto hablamos de La Carolina, Santa Elena, Mengíbar, El Condado, Santo Esteban del Puerto, Canena, Úbeda, Vejija, Lupión, Úbeda. Estamos hablando de que
es muy necesario. O sea, este sector es importantísimo. Industria, evidentemente, también. Seguimos manteniendo una industria, no lo floreciente que todos hemos conocido, pero sí es verdad que sigue habiendo una parcela importante de ahí, por lo cual tenemos que seguir poniendo la novia bonita, no poniéndola porque ya lo es, sino siguiendo vistiéndola de gala, como puede ser el comercio, como puede ser su turismo, como pueden ser su hostelería, como pueden ser sus despachos. ¿Con qué fin? Pues que atraer esa industria también que tanto necesitamos. Sector que, tal y como está la situación, pero bueno, trata, intenta, trabaja para ello de ir en auge, ¿no? Claro, que es un sector que nos identifica a los linareses, el sector comercial. Y a toda la comarca, además. Porque tú date cuenta que además que Linares se reinventó en un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros no éramos una ciudad de servicios comerciales. Y sí es verdad que cuando se empezaron a poner las primeras bases, porque aquí somos comerciantes, podríamos decir, muy unidos. Yo aquí no veo competencia por ningún lado. Yo me abrazo con las grandes superficies, porque crean ciudad también. Yo me abrazo con el centro comercial abierto. ¿Por qué? Porque es el mayor centro comercial de toda la provincia, abierto de toda la provincia de Jaén. Yo me abrazo a los comercios de los barrios. ¿Por qué? Porque dan un servicio también muy importante. Se respira comercio en esta ciudad. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos evolucionado. Seguimos estando a la cabeza de ese top 10 que hay de centros comerciales abiertos, homologados por la Junta de Andalucía, donde hay más de 120, pero son unos privilegiados de una decena, podríamos decir, que son los que verdaderamente tienen ese título. Por lo cual, claro, somos muy comerciantes en esta ciudad y lo estamos sabiendo hacer y sobre todo mantener. Pues nuestro sector comercial, industrial, representado por ACIL, que es un acicate importante en la parte económica de esta ciudad. Nos vamos a quedar aquí en esta vuestra caseta. Casa está ahí. Y me voy a quedar hasta el final, porque al final es cuando vendrá mi gran noche. Tiene que venir. Y Andy, claro, siempre tenemos un paisano de bandera como es Rafael, que siempre, cuando llega el momento, hay que decir, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Ta, 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 ta. Y eso lo podemos trasladar a mañana, puede ser nuestro gran día de ciudad. Mañana lo podemos trasladar a que las cosas van a ir bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a ser grande todo lo que tengamos por delante nuestro? Como diría mi madre, te crezca la boca. ¡Qué buena! Y bueno, invitar a todo el mundo a que disfrute de nuestra estupenda feria de Linares. Feliz tanto feria a los linareses como a toda la comarca. Feliz feria. Igualmente. Gracias, a mi amigo Antonio. Gracias. Luis Pedro Sánchez Wiki, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares. Nos quedamos aquí en esta caseta porque está requete bien. Bueno, pues aquí seguimos en la inauguración de la caseta de ACIL este año en la Cofradía del Rescate, que vuelve a tener caseta este año en la Feria de San Agustín. Y aquí nos encontramos con Pilar Parra, paisana, vicepresidenta de la Diputación Provincial de Jaén y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Linares. Pilar, buenas tardes. Buenas tardes. Comienza la feria, como linarense hay que estar aquí, ¿no? Claro, y además acompañando a ACIL, que ha querido contar con el Grupo Socialista, y nosotros estamos encantados de estar aquí. Hemos trabajado mucho juntos y queremos seguir haciéndolo. He hablado yo antes con el presidente, con Luis Pedro Sánchez, de la importancia del sector comercial en esta ciudad. Hoy se reúnen aquí muchos comerciantes, muchos industriales, es su caseta, es su día. Desde la Diputación y desde el Ayuntamiento se considera para la economía de esta ciudad el sector comercial e industrial importantísimo, ¿no? Sí, es uno de los sectores estratégicos de Linares, y tenemos que ayudarle y mantenerlo y apoyar toda esa iniciativa. Además, tenemos gente muy dinámica, gente con capacidad de generar campañas, de buscar alternativas, de ilusionar a posibles compradores de otros puntos de, no ya de la provincia, incluso de otras provincias limítrofes, y entonces requieren pues todo el apoyo. Pilar, y políticamente, ¿nos damos una tregua en feria o la situación tal y como está en el Ayuntamiento e internamente en el Partido Socialista no requiere de esa pausa? Bien, nosotros seguimos trabajando.
estamos manteniendo reuniones con los grupos en torno a la moción de censura. Sabemos que es muy complejo, difícil, pero lo vamos a intentar. Si es que no, pues nos iremos a la oposición y trabajaremos desde la oposición. Y paralelamente la alcaldía mantiene también reuniones con esos grupos de la oposición, sí, ofreciéndoles carteras. Sí, sí. Yo creo que todo lo que cada uno considere que tiene que hacer, pues me parece correcto, y ya los grupos políticos pues decidirán con quién gobiernan. Si optan por un alcalde expulsado de su partido o prefieren con un equipo de gente normal, honesta, honrada. ¿El PSOE tiene confianza en que esa moción prosperará? Es difícil porque la composición es muy compleja, los concejales no adscritos o no votan, o ese voto hay que sumar uno más a la mayoría absoluta, entonces es tremendamente complejo. Necesitaríamos el apoyo de un grupo con más concejales como el Partido Popular. Pilar, como ciudadano, tranquilízame y al resto de ciudadanos. La situación actual, lo que queda de aquí al final de la legislatura, ¿tenemos que preocuparnos los ciudadanos de, no, de que esto se puede ir a pique? No. Primero porque tenemos unos magníficos funcionarios que llevan su área, que saben perfectamente lo que tienen que hacer, porque los servicios están cubiertos y además, pues de una manera o de otra, con más o menos iniciativa, se llevará a cabo. Entonces, lo único, si nosotros nos toca estar en la oposición, hemos hablado siempre de negociar con la Junta de Andalucía, con la propia Diputación, donde yo tengo bastante que ver, y con el Gobierno de España para buscar soluciones y ayudar a Linares. Entonces, estemos en un sitio o en otro, el compromiso es mantener ese mismo nivel de trabajo. Porque no está Linares, ¿verdad?, para ir atrás, no, para dar un paso atrás. No, ni mucho menos, ni mucho menos. Entonces, esto tiene que tirar para adelante, y las circunstancias son así. El Partido Socialista siente mucho lo que ha ocurrido. No hubiera gustado que el alcalde se hubiera marchado cuando se le pidió que se fuera, porque es en realidad el problema. Pero nada, si no se quiere ir, pues nosotros no queremos ser parte del problema, sino de la solución. Bueno, pues la situación está así. Ahora mismo en el ayuntamiento, con Pilar tendremos oportunidad de hablar tranquilamente y al fresquito, en nuestros estudios, en el programa de feria, y ahí analizaremos más tranquilamente cuál es la situación. Tiene mucho compromiso hoy, lo sé, la vicepresidenta de Diputación, que está siempre abierta a cualquier ciudadano, pero bueno, hoy aquí pues están todos y todos querrán hablar contigo, evidentemente, ¿no? Sí, sí. Entonces te dejo que cumpla con los compromisos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Pilar. Pilar Parra, hoy aquí en la caseta de Acil con los comerciantes de la ciudad, y nosotros vamos a dar una vueltecita después, porque seguimos en esta caseta. Es tradicional que el día 27 de agosto Televisión Linares, invitado y como socio también de Acil, esta empresa, pues venga a inaugurar la feria antes que el resto de los ciudadanos. Es su primera visita oficial a la Feria de San Agustín. No sé si decir nueva, sí, porque por el poquito tiempo que lleva como su delegada del Gobierno de España en la provincia de Jaén, Catalina Madueño, se puede considerar, ojo, no novata, nueva en estas líderes, como es el representar al Gobierno de Pedro Sánchez en nuestra provincia. Su delegada, buenas tardes. Buenas tardes. De Montoro, para más señas. Sí, sí, de Montoro. Buena tierra esa, ¿eh? Sí, hombre, no está más, fíjate que bien cría. Buena tierra. Cuando vamos a Córdoba, yo tengo amigos en Montoro, y bueno, cuando voy a Córdoba, que tengo mucha familia también, paso mucho por Montoro, y me parece una ciudad genial y fantástica. Y no es coba, ¿eh? No, sí, sí. No es coba. Sí, es Montoro un pueblo muy bonito. Sí, pero lo vamos, es, sí lo es. Jaén tiene rincones que no desmerecen, vamos. Sí, y lo está usted conociendo, ¿no? Bueno, yo conozco ya, oye, llevo viviendo en Jaén desde el año 90. Yo conozco no solo la ciudad, sino la provincia muy bien, también por mi trabajo de directora del Parque de Sierra Mágina, de Cazorla Seguro y Las Villas. En fin, yo la provincia la conozco, creo. ¿Y ahora como subdelegada se ve de otra forma? Bueno, ahora de subdelegada también se están descubriendo, estoy descubriendo otras cosas. La Administración General del Estado es bastante desconocida en las tareas y funciones que
que desempeña. Y la verdad es que para mí misma, que llevo toda la vida trabajando en la Junta de Andalucía prácticamente, pues la verdad es que muchas eran muy desconocidas y ahora me estoy sorprendiendo gratamente. A día 27 de agosto, la principal preocupación que tiene a su delegada del gobierno con respecto a la provincia de Jaén, ¿cuál puede ser? Bueno, hay muchas cosas. Quizá ahora mismo, por ser el mes de agosto, porque esta semana expresamente está anunciada un golpe de calor, pues me preocupan los incendios forestales. Así que, porque bueno, también es verdad que en verano, en el mes de agosto y en julio, hay muchas fiestas, hay muchos, pero la verdad es que se trabaja muy bien desde los ayuntamientos, la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se está haciendo, creo que muy bien, con mucha profesionalidad en la provincia. Está todo el mundo haciendo su trabajo y siendo riguroso y las fiestas se están desarrollando con normalidad. El tema ambiental, que es el tema de los incendios, que es algo, bueno, también que puede venir sobrevenido por las condiciones climáticas, es lo que preocupa un poco, ¿no? Golpe de calor que lo está comprobando y Equilinares, ¿eh? Sí, 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 sí. Estamos a una temperatura respetable. ¿Conocía la feria, Catalina? Pues no, nunca había estado yo en la feria de Linares. A Linares sí que he venido muchísimas veces también. Bueno, de todo, visitas de todo tipo. Como ciudadana de a pie, ¿no? Como ciudadana de a pie y bueno, y en mis responsabilidades también. Como yo fui también directora de la Agencia de Agricultura, pues tenemos aquí una oficina comarcal que también visité en su momento. En fin, en el tiempo que he estado trabajando luego en Fomento, dependía de mi secretaría la obra que se está haciendo en el Ayuntamiento de Linares, la de Santa María, en fin, las obras de Arrayanes. En fin, que yo he visitado ya Linares, sí, sí. Pero en feria, en feria. En feria no, en feria no. Bueno, hoy está casi conociendo la feria, porque aquí tenemos una sana costumbre que es inaugurarla en esta caseta de Acil antes de que oficialmente lo haga el ayuntamiento, sí, ¿no? Bueno, sí, me parece una estupenda costumbre. La verdad es que está muy animada, hay mucha gente y hay que animar a todo el mundo a que se acerque a la feria. ¿Y se va, como aquí decimos, se va a dejar caer algún día de la feria Molinare o...? Pues bueno, la verdad es que todavía no lo sé, todavía no lo sé. Depende de la agenda, ¿no? Depende de la agenda, bueno, sí. Es otro periodo efectivo para la subdelegada, ¿no? No, la subdelegada trabaja. Hay que cumplir con muchas obligaciones, muchas, desde luego. Muchas. Con muchas obligaciones. Pues les dejo, que tiene muchos compromisos. Gracias por estar en esta ciudad, por estar en la Feria de San Agustín. Y todo lo que pueda hacer de bueno por Linares, hágalo. Por supuesto, eso ya lo sabes. No estamos muy bien. Bueno, lo sé, lo sé. Vamos, también, lo sé, lo sé. Pero bueno, vamos, en la medida en la que yo pueda y en la medida... Linares es una gran ciudad y merece el que se trabaje por ella y trabajar para ella. Esta subdelegada, desde luego, está entregada. Bueno, sabe cuánto se lo agradeceremos. Gracias, subdelegada. A vosotros. Catalina Madueño, subdelegada del gobierno, que se queda aquí un ratito también, en la caseta, disfrutando de la feria. Este año una de las grandes novedades de la Feria de San Agustín es la instalación de la caseta multiusos, donde el ayuntamiento, principalmente el área de juventud, va a desarrollar una serie de actividades, va a haber conciertos, actividades para los más jóvenes, etcétera, etcétera. Hoy estoy aquí con Paqui Díez, que es la concejala de juventud, y con Cristian, a la vez VSK, a la vez el Vasco, que representa uno de los grupos que va a actuar en esa caseta. Lo he dicho bien, ¿no? Eso es, sí, perfecto, eso es. Lo has dicho perfecto. Bueno, tú permíteme, que yo soy muy gentil y muy caballero, y voy a hablar primero con las damas. Las mujeres primero. Lo entiendes, ¿verdad? Perfecto. Cristian, sí. Paqui, muy buenas. Hola, buenas. Oye, esa caseta de la juventud, a día 27 de agosto por la mañana, que todavía no se ha puesto en marcha, ¿qué perspectivas tiene? Pues bueno, es una caseta en la que se van a hacer diferentes actividades, casi todas están recogidas para que nuestros jóvenes tengan un ocio saludable y a la vez disfruten. Y bueno, como gran iniciativa este año, pues tras la demanda que los grupos, la cultura en general de Linares nos hacía, pues decidimos realizar pues que un concurso en el que los grupos locales se presentaran, y al final pues se decidió que todos los grupos locales de Linares que querían actuar en esta feria, pues que actúen. Entonces, durante nuestra feria, tanto al mediodía como por la noche, contaremos con pequeños conciertos, aproximadamente de una duración de 45 minutos,
para que disfruten nuestros jóvenes, bueno, y gente de todas las edades, pero principalmente nuestro objetivo es que los jóvenes de Linares y sobre todo los artistas locales tengan también su hueco que tanto tiempo llevan pidiendo en esta feria. Y este año, pues bueno, creemos que es necesario y que el impulso es muy importante, y ya pues animar a la gente a que venga, a que apoye esos conciertos, a que anime, a que apoye esta nueva iniciativa que para nosotros es muy importante. Y a presentar a Cristian como el vasco, dirá mucha gente, bueno, de local no tiene mucho Cristian, ¿no? Cuéntame esa vinculación que tú tienes, nacido, VSK Colina. Vale, nacido en el País Vasco, en Vitoria-Gasteiz concretamente, y a los 14 años trasladado a Andalucía por... Digamos que mi hermano vino aquí, vine a conocer un poco esto, me gustó y terminé quedándome aquí, casado con una mujer de Linares, mi hijo nacido en Linares, estudiando en el Colegio de Colón, y ya arraigado aquí, por eso soy uno de los músicos locales de aquí, pero con descendencia vasca y con cultura vasca en la sangre, vaya. Es lo mejor que pudiste hacer, si decidiste casarte, hacerlo con una mujer de Linares. Sí, hombre, está claro, mira, si te soy sincero, las mujeres andaluzas tienen algo que las vascas no tienen. No sé lo que es, pero tienen algo. Yo principalmente... ¿Te puedes meter en un embrollo? Da igual, mi mujer es de aquí, yo me enamoré de ella por los ojos y a mí que los ojos andaluces son diferentes. Cómo se la gana, ¿eh? Bueno, ¿y tú qué música haces? Yo hago rap. Hacemos de todo porque hemos trabajado todo tipo de música, hemos hecho música techno, hemos hecho, bueno, electrónica, hemos hecho reggaetón, pero actualmente yo soy uno de los, digamos, de los teloneros más cotizados de la provincia de Andalucía y a nivel nacional me muevo bastante. Y bueno, pues nada, ahora mismo, pues aparte de realizar eventos para la ciudad, como en Área de Juventud saben, pues queremos hacer lo nuestro como nos toca ya, que antes no nos dejaban, vaya. ¿Y cuál es tu día en la feria? El 29 a la 1 en la caseta del Área de Juventud, multiusos, y a las 10 de la noche hemos montado un evento con gente de Granada y del País Vasco en la caseta Generación Millennium. Cristian, véndete, véndete, ¿por qué hay que ir a verte? A mí no hay que ir a verme por nada, o sea, no me tengo que vender. Bueno, pues no vayan entonces a verlo, porque no quieren. La gente que me conoce va a venir y en el momento en el que empecemos a sonar, la gente se va a llegar allí. Sí. Pero el rap, bueno, es un estilo genérico, pero con muchas variaciones, ¿no? Nosotros no rapeamos nada sobre política, nada sobre machismo ni ninguna cosa de esas. Hablamos de lo que nos pasa cada día, de lo que pasa en la calle, de lo que nos pasa en los trabajos, pero ni intentamos que la gente se enfoque nuestras letras contra el racismo, ni contra la política, ni ninguna cosa de esas. No somos Valtonic, porque no tenemos problemas de ese tipo, no somos Pablo Hassel, porque tampoco tenemos esas vivencias, al final somos chicos de calle y lo que cantamos es pues, sobre nuestra calle y sobre lo que vemos, vaya. Oye, ¿y se gana pasta con esto? Yo a día de hoy sí, pero te puede decir mi mujer que he perdido mucho dinero y he ido muchas veces a cantar por bocadillos. ¿Al principio? Sí, está claro. A ver, todo el mundo tiene un inicio y todos hemos sido bandas de garaje y yo a día de hoy a cada concierto que voy siempre me llevo, porque tengo una pila de chavales de aquí de la ciudad y me los llevo a cantar, les doy clases, les grabo los discos y vamos, cada concierto que monto me llevo un par de grupos de los chavalillos esos para darles pues un poco de prioridad a la hora de hacer conciertos, porque si es como en el curro, si no tienes experiencia no te llaman. Claro, pero si no te llaman nunca no vas a tener esa experiencia. Claro, entonces nosotros, se muerde la cola, eso claro. Es, nosotros les damos pie a que ellos tengan sus primeros conciertos para que luego los ayuntamientos y la gente de las salas pues les dejen también cantar. Iremos a verlo, ¿no? Hombre, espero verte, te invitaré una cervecilla. O dos. Bueno, dos. Si me pillas con sed. Dos, tienes que hablar con mi mujer, que es la que maneja la cartera. Ah, bueno, vale. Yo sé que tenemos dinerete, pero lo lleva ella. ¿No? Se las cuenta, la lleva ella, ¿no? Siempre. Como está mandado. Como está mandado. Bueno, que se dé muy bien, mucha mierda. Muchas gracias a vosotros y a la concejala y al área de juventud por contratarnos, vaya. Bueno, disfrutaremos de la caseta multiuso, además que para eso se ha puesto. Pues la caseta multiuso en pleno recinto ferial, ¿eh? Bueno, dice que es para jóvenes, a nadie se le va a prohibir la entrada, por supuesto. Y además este año también contamos con una gran iniciativa que es una ludoteca para que también nuestros pequeños puedan disfrutar y a la vez también los padres tengan su ratito también para poder disfrutar de nuestra feria. Pero lo cuidáis. Una ludoteca que estará una vez finalizadas las actividades que están programadas en el pórtico infantil, en las actividades de la mañana estará abierta para el uso de todo el que quiera disfrutarla. Ah, estupendo. ¿Viste qué quería decir? Que se acuerden los padres de recoger a los niños. Sí. Que luego no haya que llamarlo, que no haya que llamarlo. Sí, gracias, se dé muy bien. Gracias. Se dé muy bien.
Bueno, caseta multiusos en la feria de San Agustín. ¿A quién lo he dejado colgar? Ah, Cristian, dame la mano, que es que me iba a dar la mano y estaba yo mirando a la cámara. La cámara es que me quiere y yo la miro de momento a ella. Sí, perfecto, ya nos quiere a los dos. VSK va a actuar en la caseta de la juventud o caseta multiusos en esta feria de San Agustín. Ahora verán ustedes imágenes, imágenes de la caseta. Esto quiere decir que mientras nos vamos a refrigerar un poquito porque hace mucho calor. Bueno, pues seguimos, hay mucha representación política, representantes de la administración autonómica, en este caso en la caseta de Acil, en la propia caseta de la cofradía del rescate en este inicio de la feria de San Agustín. Antes me comentaba que nunca había venido en feria, pero a lo largo del año son muchas las veces que Maripaz del Moral, delegada de empleo de la Junta, viene a nuestra ciudad. Y hoy, en feria, visita. Maripaz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oficial, extraoficial, ¿cómo lo podríamos considerar? Bueno, de las dos cosas, ¿no? Ya venimos oficial porque somos la delegada de la Junta y nos han invitado institucionalmente, pero también ya extraoficialmente porque ya pues la asociación Acil y nosotros pues somos prácticamente amigos porque tenemos muchas cosas juntos. Antes hablaba yo con el presidente, con Luis Pedro Sánchez, wiki para los amigos, también para ti, porque es amigo tuyo, y me decía, bueno, es un sector que ahora mismo, pues en consonancia con la situación, quizá todo pueda estar un poquito estancado, pero por encima de todo está la valía del comerciante de Linares y su interés y su intención por resurgir, por salir a flote. Yo creo que la asociación Acil, todos los comerciantes y todas las comerciantes de Linares están haciendo un magnífico trabajo. Efectivamente, desde el Centro Comercial Abierto, saben que hace años que ya está constituido como Centro Comercial Abierto y están haciendo un trabajo impresionante. Ellos se pusieron como meta hacerle la competencia a las grandes superficies y lo están haciendo muy bien, están prestando unos servicios de mucha calidad y desde la Junta de Andalucía estamos apoyándolos. Cada convocatoria que sale para centros comerciales abiertos, ahí está Acil solicitando ayuda y de la Junta de Andalucía pues todo nuestro respaldo. Como ejemplo, pues acabamos de resolver la última convocatoria para centros comerciales abiertos y Acil, la asociación, el Centro Comercial Abierto Acil, pues ha obtenido una ayuda de 57.000 euros, 30.000 euros para lo que es ayuda para la gerencia de la asociación, 15.000 euros para campañas publicitarias y 12.000 euros para la renovación de equipos tecnológicos. Tanto en ese sentido, yo creo que la Junta de Andalucía está respaldando a Acil, está respaldando al comercio de Linares, porque lo están haciendo muy bien y, como digo, es todo nuestro apoyo. En general, la ciudad de Linares, la Junta, hay una diversidad de opiniones con respecto al apoyo de la Junta con Linares, de los que está al tanto, lógicamente, ¿no? Yo voy a ser objetivo, pero quiero que me digas cómo está la Junta de Andalucía apoyando a Linares, situada en ranking, que no le gustaría estar en primer lugar, etcétera, etcétera. Yo no voy a hablar de ranking, yo sí le puedo decir que bueno, que yo vengo de hace un año, era alcaldesa de mi pueblo, me he incorporado a de Valdepeña, Junta, ¿eh? De Valdepeña de Jaén. Me he incorporado a la Junta hace poco más de un año y sí le puedo decir que Linares, desde el minuto uno que yo estoy en la Junta, me he dado cuenta de que está en el punto de prioridad de la Junta de Andalucía. La provincia de Jaén, la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén tiene en su pensamiento, en su preocupación y en su ocupación, que es lo más importante, a la ciudad de Linares. Somos conscientes de que hay una situación con muchos problemas, pero también somos conscientes que la ciudad de Linares es una ciudad muy madura, que los colectivos, las instituciones, tanto municipales como provinciales, autonómicas, yo creo que estamos trabajando de la mano. Es complicado, porque a todos nos gustaría que fuera más deprisa de lo que están saliendo los temas. Algunos temas están saliendo bien, otros temas están más lentos, como digo, de lo que todos quisiéramos, pero no le quepa duda de que la Junta de Andalucía, el compromiso con Linares está ahí, es total, y se lo puedo decir como persona que llega hace un año a la Junta y que se ha dado cuenta desde el primer momento. En ese sentido, pues como saben, hay muchos proyectos en Linares que tienen que ver la luz más pronto que tarde ya, porque se está trabajando en ello. Hay otros que sí que han salido ya, pero lo que sí quiero incidir es que el compromiso de la Junta con Linares es real y que estamos ocupados en seguir apoyando a Linares.
Dicho esto, comprendo perfectamente el enfado, digamos, la desesperación de la ciudadanía de Linares, que tienen problemas, las familias que tienen problemas, por mucho que le contemos, hasta que no vean su problema resuelto, no nos van a decir que está resuelto. Lo entiendo perfectamente, pero que sí que quiero transmitir eso esta tarde aquí con ustedes, que el compromiso de la Junta de Andalucía con Linares es total. Muy bien, pues delegada, la voy a dejar. Antes he empezado tuteándola, porque la veo insultantemente joven. Ella me ha hablado de usted, yo le correspondo y le voy a decir, delegada, la voy a dejar que siga cumpliendo con los compromisos, porque ahora hay mucha gente que quiere hablar contigo. Y bueno, nosotros ya la seguiremos viendo porque viene muchísimo por esta ciudad y aquí siempre es bienvenida. Maripaz, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer hablar contigo. Ay, es que me duele, cuando hablo de usted me duele mucho. La costumbre. Muchas gracias. Yo entiendo que es la formalidad. Es la formalidad, pero bueno, ya nos vamos a tutear a partir de ahora siempre. Feliz Feria de Linares. Todo el tiempo que te pueda quedar. Muchas gracias. Gracias, Maripaz. Maripaz del Mora, la delegada de empleo de la Junta, con quien nos vamos a tomar un refresquito también nosotros. Vamos a departir con la delegada. El área de festejos del excelentísimo Ayuntamiento de Linares patrocina este programa. Linares, una feria de enamorado, de enamorado, de enamorado. Linares, una feria de enamorado, volantes y lunares muy bien plantados. Un beso de amor, muy bien plantado, muy bien plantado. La patrona de Andújar, la morenita, de la cabeza la más bonita, reina de la más bonita. Ole mi gente, que viva el sur de España con su alegría, vivan los pueblos blancos de Andalucía, tierra de mi amor, de Andalucía.